me gusta mucho el modito. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Ajá. Cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo. No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale. Privado se organiza esta iniciativa, yo creo que cualquier iniciativa que abone a apoyar a las empresas, pues es una iniciativa bienvenida en un momento donde las empresas están necesitando apoyos. ¿Y que nosotros estamos aquí de floreros? ¿De adorno? Sí. Yo nada más veo. Yo me, imagínense que el presidente se entera de que ya hubo un arreglo y que nada más van a pedirle que Hacienda vale, si es que así lo imaginaron, o cuando dijeron que el gobierno se adhiera a nuestro plan económico. ¿Cómo? Es mucha la prepotencia. No hay en México un periodismo profesional, independiente. No digo objetivo porque eso es muy difícil. Pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder so I can come around to poder. Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder. A ver, te voy a dictar lo que tienes que hacer. Debe de renunciar antes del día primero de diciembre.